quiero agradecerles a todos. Viene ahora una etapa en donde tendremos que enfrentar la campaña y lo haremos con un PAN en unidad, en fortaleza, en donde habrá espacios para todos los panistas. Ya no soy un... porque ya no es una campaña nada más de Fernando Guzmán, es la campaña de Acción Nacional, y por eso agradezco que me acompañe aquí Hernán y pues el respaldo también de su equipo. Hemos visualizado cómo se han dado los números y los resultados, y todos reconocemos el trabajo hecho por Fernando Guzmán, el trabajo hecho por su equipo, el trabajo hecho por la Comisión Electoral Estatal e incluso la Nacional, y de toda la gente que participó en la organización del mismo. Como bien se señala, durante el transcurso de la jornada se tomaron algunos acuerdos por bien del proceso, donde estuvimos involucrados los precandidatos, estuvo involucrada la propia Comisión Estatal, para que se diera un proceso mucho más ágil. En ese sentido, ya Acción Nacional prácticamente, digo prácticamente porque es parte que le entregue su documento, pues ya los resultados lo tiene para que sea el candidato a gobernador de Jalisco, de Acción Nacional, Fernando Guzmán. Fernando, todo el equipo de trabajo que estuvo trabajando con Hernán Cortés está contigo, va a estar con el candidato de Acción Nacional y seguramente estará con el próximo gobernador del estado de Jalisco. Fernando. Esperamos también que Alfonso esté participando en lo que va a ser la campaña de Acción Nacional como abanderado su servidor Fernando Guzmán. Hoy tuve algún contacto con él y platicaremos más tarde, y no tengo duda de que también estará trabajando en este proyecto que debe llevar para el cuarto gobierno a Jalisco, como fue a nivel nacional el día de ayer, en donde pudimos ver ese respaldo de Ernesto Cordero, de Santiago Krill a Josefina Vázquez Mota. Y así como el PAN fue el primer partido que promovió una iniciativa para el voto de la mujer, será el primer partido que lleve a la presidencia de la República a una mujer. En Jalisco vamos a estar unidos y vamos a trabajar. Por lo pronto, agradezco la presencia y el respaldo de Hernán y de su equipo. Estoy seguro que lo tendré también de Alfonso y de su equipo.